Y ahora necesitamos algo refrescante, lleno de vitaminas, de fruta. ¿Por qué no nos marcamos un sorbete, o mejor dicho, un helado que lleva lácteos, de yogur y melocotón, con capitas crujientes por en medio? Pues a vuestros deseos son órdenes. Os digo los ingredientes que se dicen en un boleo. Necesitamos 400 gramos de yogur griego. Puede ser yogur normal, pero para estas cosas prefiero yogur griego. 2 cucharadas, que son 40 gramos, de azúcar, porque tenemos un melocotón muy dulce. Necesitamos sacar 400 gramos de melocotón, partes iguales de yogur y de melocotón. Y el azúcar es variable, insisto. Y luego las capitas crujientes de por en medio, ¿qué van a llevar? Mirad qué cosica más rica. Almendras laminadas, barquillos de chocolate y un poquito de canela. ¿Qué puede salir mal? Pues absolutamente nada. Vamos al lío. Lo primero de todo, vamos a coger los melocotones y, en función a lo dulces que estén, que yo ya me he comido alguno, es que necesitaba, para poder hacer la receta hay que probarlos, en función a lo dulces que estén, pondremos más o menos azúcar. Como estos melocotones son ambrosía, como mi tía, la del pueblo, que se llama así, ambrosía, pues lo que vamos a hacer es ponerle muy poquito azúcar, y más sano que será. Pelamos el melocotón, rodeamos el hueso y cortamos en taquitos para luego congelar. No cuesta nada. ...400 gramos de melocotón cortado, lo he pesado, ha sobrado algún trozo, y ¿qué he tenido que hacer? Comérmelo. Vosotros os dais cuenta, pero no pasa nada. Yo me sacrifico si hace falta comerse un trozo de melocotón, porque sobra, Daniel Iranzo se lo come. Limpiamos la tablica, la dejamos bien escoscada. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para hacer un sorbete en casa o un helado? El proceso inverso a lo que hacen en las heladerías, que tienen máquinas profesionales. Si ellos parten de un líquido y, mediante frío y vueltas, consiguen una textura cremosa y helada, pero sin cristales, nosotros hacemos lo contrario. Partimos de algo congelado y, mediante una batidora potente, que eso sí que lo tenemos y esperamos que vosotros también en casa para hacer estas cosas, un vaso americano, ¿vale? Mediante ese triturado metemos calor con la fricción y poquito a poco se transforma en una textura pues cremosita, como tiene que ser un helado. Así que esto, bien cipado la bolsa, bien cipada. Cipada quiere decir, son palabras de cocinero flipado, pues significa que le hemos pasado el zip bien para que no entren los cicos. Muy bien. Así que una vez que lo hemos hecho, vamos a coger por aquí el yogur y el azúcar. Yogur griego y azúcar. Y esto es importante también. No vamos a congelar el yogur, porque si no sería muy complicado triturar tanto el yogur como el melocotón, las dos cosas congeladas, pero sí tiene que estar bien frío. Así que disolvemos el azúcar. Perfecto, simplemente con disolverla nos vale. Qué ganas de comerme esto a cucharadas. No se está pasando. Con lo blanquico que es el yogur griego y esta textura cremosa. Uf, qué cosa más rica, de verdad. Hombre, lo que sí que me vais a permitir, no creo que os moleste, es esto. Yo creo que echar a la fregadera esto, sin darle un lametón, es lo que es digno de denuncia. Ya tenemos el yogur azucarado. Le ponemos un poquito de papel film, si encuentro el comienzo. Estas cosas pasan. Creo que lo tengo. Tapamos para que no se cojan olores y lo voy a poner en la zona más fría del frigorífico. Es decir, no quiero que se congele, pero quiero que esté muy frío para poder hacer un sorbete y no tener que esperar a que se vuelva a enfriar y ya poder terminar y comer. Así que esto a la zona cero o en la parte de encima del cajón de las verduras, que es siempre la zona más fría del frigorífico y donde podemos guardar pescados, carnes o lo que nos interese que esté muy fresco. Y mientras tanto, con un ritmo trepidante, vamos a coger los canutillos, estos barquillos maravillosos de chocolate y galleta que son un auténtico vicio. Los vamos a poner en la picadora de la pradera. Ahí está. Madre mía, hay algunos que parecen de acero, ¿eh? Cerramos y le vamos a dar unos golpecicos. De esa manera tendremos unas maravillosas galletas de chocolate minis crujientes. Que intercalaremos con las capicas de sorbete. Pero no queda ahí la cosa. Le vamos a poner un poquito de canela y almendra laminada. Y todo esto, entre el helado de yogur y melocotón, nos va a dar mucha felicidad, pero mucha, mucha. Vamos al lío. Tenemos ya nuestro melocotón congelado, y es otra forma, por cierto, bien bonita, de poder comer fruta fuera de temporada, sin necesidad de comprarla traída de la Conchinchina, que no tiene sentido ninguno. Podemos comer un sorbete de sandía en invierno.
¿Cuánto aguanta la fruta congelada en el congelador? A ver, más de 3 meses se empieza a quemar y se estropea. Pero, por ejemplo, pues eso, podemos comernos las últimas sandías de la temporada, nos las podemos comer casi casi, pues tirando para noviembre, una cosica así, lo cual mola bastante. Los melocotones te los puedes comer tranquilamente también en febrero o en primavera, o sea que está guay. Ponemos por aquí los melocotones y en la parte de abajo he puesto el yogur, y no es casual. De esa manera, con un émbolo, si vuestro vaso americano tiene émbolo, podemos empujar el melocotón hacia el yogur, ¿vale? Y de esa manera lo haremos mucho más fácil. Vamos al lío. Ponemos por acá. Tiene que ser un vasico americano potente. Me vais a perdonar, me voy a acercar por aquí. Es que tengo el émbolo aquí. ¡Chachán! Apañado. Es un crack Albano con la cámara. Cogemos por aquí y le damos candela a esto. Cuesta un poquito y vamos a hacer un poco de ruido, pero merece la pena. Vamos a darle candela. A base de insistir, se puede. Y mirad, mirad, qué cosica más buena. Ya sé que aquí no tengo buen aspecto, no os preocupéis. Luego le daré un lametón, pero aquí es lo que importa. Nos queda con un colorcito, pues hombre, muy claro, porque el melocotón tampoco es que tenga un color muy potente, pero aquí lo que importa es el sabor. Y además le vamos a poner capicas. Vamos allá. Esto está para llegar y comer. ¿Veis qué buena idea? Ponemos una capita de nuestro sorbete de melocotón y a continuación los toques crujienticos. Y repetimos la jugada. Hacemos una suerte de contesa, pero completamente natural. Qué inventazo, ¿eh? Lo de las capas de helado con cosicas crujientes por en medio. Hay que reconocer las cosas como son. Y esa tarta helada mítica a mí y a una generación entera nos ha dejado marcada. Y repetimos la jugada. Esto por acá. Y esto por acá. Madre mía. Por acá y por acá. Creo que con esta ración tenemos ya. Rematamos la jugada con un poquito más de crujiente y unos brotecicos de menta fresca, por el que dirán, y para dar saborcito bueno. ¿Qué os parece lo que hemos hecho en un momentico? A ver, lo único que llevo a trabajo aquí es congelar el melocotón, y de eso se encarga el frigorífico, lo cual tampoco hay mucho problema. Nos metemos vitaminas al cuerpo, mínimo de azúcar imprescindible, y un postre de flipar. Espero que lo hagáis, ¿eh? Un helado de melocotón y yogur con capitas crujientes.